Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Saben que en este caudal nos gusta hablar de todo, hablar de la vida, hablar de la política, hablar siempre con un fondo, con una profundidad bíblica, toraica. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que raya en la política, que es lo que se ha venido llamando pues la polémica, ¿verdad? La polémica de las universidades de si debían admitir a las mejores notas, a los alumnos con mejores notas, o a los alumnos que representaran a sus comunidades. No las mejores notas, sino los representantes étnicos, los mejores representantes étnicos. Y esa ha sido la polémica a nivel mundial en las universidades. Entonces queremos ofrecerles nuestra opinión al respecto, y este tema se llama universidades, acceso y mérito. Los que protestan de que se quiere evaluar un sistema de enseñanza, organizar un sistema de enseñanza inclusivo, los que están protestando por este nuevo sistema de enseñanza que se quiere levantar, están siendo, por supuesto, los conservadores, los de derechas. ¿De qué protesta la derecha? Los conservadores protestan contra el abanico cultural que propiciaría, en la diversidad está el gusto, entienden algunos, ¿verdad? Otros no lo entienden así, los conservadores no lo entienden así, tienen la semilla del racismo y del clasismo metida en sus entrañas, por eso no pueden pensar otra cosa. Entonces ellos protestan contra el abanico cultural y la inclusión racial. Un sistema inclusivo, racial, étnico de enseñanza. Y sostienen esos conservadores que vienen a decir, parafraseo, la educación debe ser lo que ha sido siempre. Solo cursan los alumnos con las mejores notas, no en base a su origen étnico. Esto es lo que vienen a decir los conservadores. En otros países pues se llama de otra manera, a lo mejor en Estados Unidos se llaman republicanos, etcétera, ¿verdad? Claro, diciendo esto, están obviando varias cosas. Principalmente dos puntos que queremos destacar. Diciendo que la educación debe ser lo que ha sido siempre, y entienden que la educación ha sido siempre, dos puntos, que solo han cursado los alumnos con las mejores notas, y no en base a su origen étnico, obvian dos puntos. Uno, que los religiosos católicos, jesuitas sobre todo, pero también protestantes, en países de tradición protestante, han tenido toda una serie de facilidades, porque ha accedido con más facilidad, vamos, gratuitamente, el jesuita de turno, o en los países protestantes, el protestante de turno, a través de la religión. Como también se ha producido, esto no lo tengo anotado, pero también ha sucedido, que el que es una bestia atlética, con menos notas, ha pasado a la universidad, porque se le ofrecen becas especiales. A lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero como es un buen atleta, lo pasan a la universidad. Estamos hablando de las mejores universidades del mundo, que supuestamente son Estados Unidos, ¿verdad? Esto acontece también. Y es que obvian lo más importante, que es que el sistema de enseñanza no es gratis. Entonces, los que han estado accediendo al sistema universitario no son solamente las mejores notas, sino los más adinerados, porque la gratuidad del sistema de enseñanzas ha sido nula, porque hasta en la guardería, hay países que en la guardería, en los párvulos, prepárvulos, en los niños de 3-4 años,
No pueden dejar un niño en la guardería porque la guardería tampoco es gratis. Todo el sistema de enseñanza está parasitado en base al dinero. Entonces, ¿quién puede acceder al sistema de enseñanza? No las mejores notas, sino las familias privilegiadas. ¿Y esto qué propicia? Exclusión social. ¿Me siguen, verdad? Claro que sí. El acceso representativo de cada grupo étnico favorece a la sociedad por las siguientes razones. El acceso representativo de cada grupo étnico va a favorecer a la sociedad por que la etnia que tenga su representante va a tener una mejor comprensión del funcionamiento socioeconómico y cultural. Cuando estén lideradas por una persona de formación universitaria, pues van a comprender cómo funciona el sistema, por lo cual van a acabar pensando, si queremos progresar socialmente, tenemos que hacer tales cosas. Tenemos que hacer estas cosas o estas otras para progresar como etnia en la sociedad. Entonces ya se quedan claras las pautas. Y también se propiciaría, favorecería, de que cada grupo étnico esté liderado, pues que ese liderazgo sería sostenible para cada etnia. Un liderazgo perfectamente sostenible. Porque la etnia no tendría más que reconocer que el que ha llegado ahí es alguien que ha estudiado y se ha preparado para ello. Lo insostenible es que ese liderazgo que tiene al día de hoy cada etnia esté en manos de analfabetos perdidos. Eso es lo insostenible. Si de todas maneras los grupos étnicos tienen liderazgo, pero la mayoría de las veces es un liderazgo religioso hechicero. Lo sostenible es que estén liderados en gente, por gente preparada, no por gente ignorante, que se ha movido más que nada en los grupos religiosos. Entonces, que ese liderazgo al menos esté preparado, porque si sigue la ignorancia va a condenar a toda la etnia, a todo el grupo, a más ignorancia, más ignominia, más arrastrarse por la vida. ¿Entienden? De todas maneras, ese liderazgo étnico existe. Ahora, ese liderazgo étnico de momento sirve a un sistema de enseñanza y sistema total injusto. ¿Por qué? ¿Por qué es injusto? Porque está liderado por gente que sirve a ese sistema injusto, no por gente bien preparada que te dice cómo funciona el sistema. Claro, como eso no conviene, que la gente sepa cómo funciona el sistema, entonces siguen a la gente en la ignorancia. ¿Y quién se lucra? El líder religioso de cada etnia, que es el que recibe de la bestia el dinero. Para seguir promocionando ¿qué? La ignorancia, para que la gente no sepa ni dónde está parado. ¿Me vienen siguiendo? Espero que estén entendiendo mi lenguaje. Para un sistema de enseñanza meritocrático, que esto es lo que se agarran los conservadores, de que el sistema de enseñanza ha sido hasta ahora un sistema meritocrático, mentira. Porque para que el sistema de enseñanza sea meritocrático, habría que pasar por estos puntos. 1. Premiar a los más obstaculizados a lo largo del tiempo para progresar a través del conocimiento. Cada etnia que ha sido más machacada, que ha sufrido más afrenta y racismo a lo largo de la historia, que ha sido más obstaculizada para acceder a puestos de cargos, eso tiene que ser más premiado.
Los que lleguen de esa etnia tienen que ser más premiados. Tiene que pasar un sistema de enseñanza meritocrático también por ponerle tope a la uniformidad racial de cuño adscriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le tiene que poner un tope a que solo accedan a la universidad el blanco caucásico o en Asia el chino de al lado de la muralla. No, esto tiene que haber un tope a esa uniformidad. En todo el mundo tiene que haber gente de todo y para todo. ¿Por qué? Porque esa uniformidad que hasta ahora se ha producido y que defienden los conservadores de que ha sido un sistema meritocrático, no ha sido tal porque ha sido un sistema adscriptivo, es decir, es por herencia, es por herencia. El que hereda, o sea, el padre tiene dinero, entonces le puede pagar al hijo la universidad. Si el padre es un campesino, difícilmente le puede pagar al hijo la universidad, no hay más que hablar. Esto es claro y manifiesto. Para que sea el sistema de enseñanza un sistema meritocrático, tiene que enriquecerse con la sabiduría de la diversidad de los líderes étnicos, lo cual propiciaría enriquecimiento en todos los sentidos, valga la redundancia, por ejemplo, en medicina alternativa, en antropología, en la visión EMIC, en la visión del nativo. Redundaría también en enriquecimiento en calendarios, climas, botánica, flora, fauna, una riqueza que se nos escapa porque es inabarcable la belleza del Elohim en el mundo. Ahora, ha habido ejemplos históricos que nos digan qué camino puede tomar el mundo ya con una base histórica. Fíjense en esta. Ejemplo histórico. El acceso de hindúes y pakistaníes a la formación universitaria en matemáticas post-colonialismo. Cuando ya esos países adquirieron independencia respecto al colonialismo, en este caso inglés, entonces se les permitió a pakistaníes e hindúes de familias, digamos, más humildes, acceder a la universidad. ¿Y qué se tuvo como resultado? Pues que fueron genios en las matemáticas. Si las facilidades se hubieran dado antes y no hubiera intervenido el colonialismo en una uniformidad étnica en que solo accedieran los que estaban más adheridos y adscritos al sistema colonialista, a los que se llama metropolitanos, a los metropolitanos que eran a los que servían al colonialismo, a esos sí, esos que accedieran todos, ¿no? ¿Verdad? Y por supuesto los hijos de los colonialistas, pero los de condición humilde, a esos no se les dejaban. Bueno, cuando se les dejó, entonces salieron como setas, genios en las matemáticas, indios o hindúes y pakistaníes. Si hubieran puesto esas facilidades antes, hubiera habido el doble de genios en matemáticas. Y hasta aquí nuestra reflexión. Shalom, shalom. Besos y abrazos.